experiencia. Voy a hacer algo que no han visto o no van a ver mucho en el canal. ¿Por qué? Porque no soy bueno haciéndolo. Acercarme a personas y preguntar. Estoy muy fuera de mi zona cómoda, de mi zona de confort. Disculpa, ¿hablas español? How many languages do you speak? I speak one and I feel so bad about it. Solamente tengo para él ahorita. A ver, acá con Mickey. ¿Cuántos? ¿Cuántos idiomas hablas? 3. ¿Cuáles son los idiomas que hablas? Inglés, español y árabe. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. No. Muchas gracias, amigo. Thank you. Okay, that's one. Me gusta denario. Quiero agradecer a los querubines, los que me apoyan mensualmente. Gracias a todos ustedes, los nuevos que están por aquí. Y ya saben, si quieren ser querubines y ver contenido exclusivo, y antes, en la descripción. Ahora lo que toca es hacer uno de los videos que algún día quise hacer, pero nunca me atreví. Tenemos que ir a Manhattan. Señor, escúcheme. Habla. ¿De cuántos idiomas habla? En realidad, hablo 2 y medio. ¿Cuáles son los 2 y cuál es el medio? Hablo dominicano, español, ¿sí?, y un poco de inglés. ¿Cuántos idiomas crees que se habla en Nueva York? ¿Cuántos idiomas crees que se habla? ¿En la ciudad completa? Sí. Hasta donde tengo la información o lo que creo que he escuchado, se hablan más de 8,000 lenguas, creo. O sea, entre dialectos y idiomas. Entre dialecto y idioma, claro. No hay 8,000 países que hablen diferente. Pero lo interesante de la ciudad de Nueva York es que, de acuerdo al barrio que te muevas, vas a escuchar un idioma diferente. Si vas al sur de Brooklyn, ruso, un poco de árabe también. Sí. Español en Washington Heights, puro español. Bueno, sí. Parte del Bronx también. Sí, el Bronx mayormente sí. Mucho español. Y en inglés lo van a escuchar en todos lados. No es que te diga que hay un solo lugar, porque yo creo que la mezcla de idiomas es en todos los barrios. Quiero que recuerden conmigo uno de los parques más lindos que hay aquí en Manhattan, y es Bryant Park. Es impresionante. El clima, estamos a 29 grados. Todavía yo creo que se puede aguantar, pero hay un espectáculo, la gente haciendo picnic, los edificios alrededor, los árboles, no sé, el ánimo de este lugar contagia. Es uno de los baños más limpios que vas a encontrar en toda la ciudad de Nueva York. Y acá estamos, disfrutando de un show gratis. Esto hay todos los días, ¿no? Los shows. Voy a hacer algo que no han visto o no van a ver mucho en el canal. ¿Por qué? Porque no soy bueno haciéndolo. Acercarme a personas y preguntar. Estoy muy fuera de mi zona cómoda, de mi zona de confort. Se me complica un poco a mí acercarme y romper ese hielito. Se me complica el rechazo. Ah, no, you can use it. Okay, no worries. Thank you so much. Tune for like a YouTube video. No, sorry. We're not allowed. Vamos a lograrlo el día de hoy. Vamos a lograrlo. Ya estoy sudando, ya ves. Las manos ya están ya. No se le cae. Pero vamos a encontrar gente para preguntarle. Potencialmente que vivan acá, pero no sabemos quién vive acá porque cualquiera persona puede ser. Pero vamos a preguntar. Hola. Disculpa, ¿hablas español? English. Yeah, I'm making a YouTube video asking people how many languages do you speak. I speak one and I feel so bad about it. What's your one? English. What language would you like to learn, like, in the next year? Sign language. Sign language? Yeah. Why? I feel like a lot more people should know sign language because there are a lot of, you know, deaf people in the world. Yeah. And I just feel like it's not as known, it's not as common. That's true. Yeah. When do you start like knowing that you want to learn something? Like, no, I just seen like this group of friends. They were about my age. They were outside, and I guess one of their friends was deaf, and everybody knew sign language, so they were just all talking and laughing. And I was just like, wow, that's cool. And then I also feel like it's cool because like if you and your group of friends know, and you're like in a place and you want to communicate, but it's too loud, you can sign to each other from across the room. I think that's just pretty cool. Oh, nice. Vamos a seguir preguntando. ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Inglés? ¿Inglés? How many languages do you speak? I have 7. 7 languages. What are the languages? English? Japanese, Arabic, English. Japanese, Arabic, English. Gang, Hausa. Hausa. Chi. Ghana, okay. One sentence. What do you say? Say, how are you doing? How do you learn all these languages? Where are you from? I'm from Ghana. In Ghana, how many languages do you guys speak normally? About 7 or 8. 1 to 10, how good is your Japanese? 1 to 10? 8. 8?
Speak some Japanese. Arigato. Arigato domo. Minna genki desu ka? Sell me a tour in Japanese. Kore kanko no yatemasu. Kanko no bus. Kanko no bus. How you say yes in arigato in Japanese? Hi. Ichinichi or sanichi? How much money? Ikura desu ka? Arabic. Say hi, how are you? My name is Kepa Alak, it's me, Uthman. How do you learn Arabic? How do you learn Arabic? And I went to Arabic country, Syria, Jordan. Me he dado cuenta de algo en este ambiente de los idiomas, es que acá es una relación de confianza, en base a la confianza. ¿Por qué? Porque yo no entiendo el japonés, hablo en árabe, quizás lo hablo perfecto, no sé, si hay alguien que habla japonés o árabe ahí en los comentarios, por favor, decidlo, porque yo no entendí nada. Y después habla mucho dialecto, me parece, de su país, Ghana. Y también es inteligente porque estos que venden tours tienen que hablar muchos idiomas. Porque le venden a gente de todo el mundo. Claro. Y acá es un crisol de todas las nacionalidades. Vamos a continuar hacia Times Square, el lugar que más me gusta en el mundo. ¿Cómo estamos? Solamente tengo para él ahorita, así ya. Que voy a hacerle una pregunta nomás. 8. A ver, acá con Mickey. ¿Cuántos? ¿Cuántos idiomas? No, espérate. ¿Cuántos? Hay alguien adentro, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos idiomas hablas? 3. ¿Cuáles son los idiomas que hablas? Inglés, español y árabe. ¿Árabe también? ¿Cómo lo aprendiste? En el Medio Oriente. ¿Y viviste allá? ¿Trabajaste allá? Trabajé. ¿Cuánto tiempo lo aprendiste más o menos? 2 años. ¿Es muy difícil aprenderlo o es cuestión de práctica como todos los idiomas? Difícil. ¿Muy difícil? Sí. ¿Inglés del 1 al 10 cómo diría que está tu inglés? 7. A ver, dime, preséntate en inglés, a ver, ¿cómo lo harías? My name is Mickey Mouse. I'm from to Mexico. Pero, a ver, con voz normal ya, con voz normal para saber tu voz, a ver, ¿cómo hablarías con tu acento? Ok, my name is Frank, I am from to Mexico. Ah, bien, un poquito más, a ver, para, porque ese sueño es un 7, un poquito más, a ver. Ok, I like to the play soccer and my favorite play is the tacos. ¿Messi o Ronaldo en inglés? I like to Messi. What team, soccer team in Mexico? América. ¿Americanista? Yeah. ¿Qué idioma te gustaría aprender después? Así por placer o... El francés. Francés. ¿Por qué te gustaría aprender francés? Por los futbolistas que ahora están saliendo. Pues. Ah, mira, te gusta mucho el fútbol. ¿Y por qué no has practicado francés o no estudias francés? ¿Por qué te detiene? El tiempo y no hay con quién, digamos, quién me pueda enseñar esa cosa. El tema es la práctica, ¿no? Así es, sí. A ver. Espero que estén disfrutando el video. Y tengo que agradecer a la aplicación que me está ayudando a mejorar mi inglés en este último mes. Elsa Speak, que es una aplicación que usa inteligencia artificial para analizar tu pronunciación y la compara con un nativo. Traffic was a nightmare for some reason. If you grab a table, I'll get our drinks. Y te califica de acuerdo a cuán parecido está tu acento al acento de un nativo. Y lo hace usando una tecnología innovadora que usa inteligencia artificial, que está muy de moda. Sure, what size do you want? Y tiene categorías de acuerdo a lo que quieras aprender, a lo que estés interesado. ¿Quieres un ambiente más profesional, un ambiente más relajado, un ambiente de fiesta? ¿Quieres navegar por la ciudad o solamente quieres viajar? No worries, I just got here too. Y no solamente podrás corregir tu pronunciación y entonación, sino que también mejorarás tu vocabulario, conocerás más frases y oraciones para tu comunicación diaria y eventualmente vas a mejorar tus habilidades en inglés. Al día de hoy, Elsa tiene más de 1600 clases y 40 temas diferentes. Sí, todo en esta aplicación que está disponible 24/7 para que la uses cualquier momento. Usen mi enlace en la descripción para que puedan descargarse la versión premium, la versión pro, por una semana gratis. Y cuando adoren la aplicación, van a tener con el otro enlace 85% de descuento en el plan de por vida o 40% en el plan de un año. Es momento de mejorar el inglés. Es momento de vamos adelante. Es momento de avanzar. Es momento de no tener miedo. Aprendió el tema del árabe, que lo hable. O sea, no le pregunté nada en árabe, tampoco creo que debí preguntarle, ¿no? Pregunté en inglés. ¿Y cómo tú vas a saber que es árabe? Claro, también, no sé. Ese es el problema, necesito una alguien que me diga que están hablando de verdad. No, pero sí, no puedo seguir con las muñequitas porque te cobran mucho por entrevista. How many languages do you speak? 2 languages. What is? Speak English, Arabic. English and Arabic. Can you say something in Arabic like? Dayak, Amri, kif halak. Where are you from? Me, I'm from Egypt. Egypt. What language would you like to speak? Español?
español, poquito. ¿Poquito? Poquito Spanish. I work for street here. A lot of people in Spanish come, ask me. I learn it. Thank you so much, sir. I'm from Peru. Peruano, sí, sí. Peruano, ¿eh? Yeah. I have a lot of Peruano here. ¿Sabe? You come here, you want to eat something, you want to eat taco, burrito. I know. What time you're here in this place? I work 6 and 6. 6, gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Nada. Muchas gracias, amigo. Thank you. Thank you, my friend. Y no se olviden, si están en Times Square, pregunten siempre los precios. Me han estado escribiendo y la he pasado a dos personas. Pregunten los precios. No van a tener problema con el idioma, pero pregunten los precios. Todos saben español, ¿eh? Es que claro, es que acá yo he conocido gente que nada que ver con el español, pero lo aprenden porque trabajas sí o sí, te tienes que topar con alguien que habla español. Pero en general, como hablábamos con Angelito, la gente acá es muy, habla por lo menos dos idiomas, ¿no? ¿Tú crees? Claro que sí. Dos, tres idiomas. Aunque no lo hablan, digamos, fluidamente todos los idiomas, pero al menos tienen la conciencia de que existe el idioma. A ver, ahora hemos llegado a la maravillosa Grand Central. Para preguntar, ¿cuántos idiomas hablan por acá? ¿Argentina? Yo soy de Argentina. ¿De dónde eres tú? Soy de Jamaica. ¿Y hablas español? Sí. ¿Cómo? Mi novia es latina. ¿Argentina? No, es latina. ¿De dónde? Bolivia. ¿En serio? Sí, pero me gusta Argentina. ¿Te puedo hacer un par de preguntas para un video? Vale. ¿Sí? Mira, está con la camiseta de Argentina. ¿Te gusta Messi, seguro? Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Hablas español bien? Sí, sí, sí. Hablo solo dos idiomas, inglés y español. ¿Y de dónde eres tú? Jamaica. ¿En Jamaica hablan más idiomas o solamente inglés? No, inglés, pero es diferente, es como es difícil entender cómo se hablan en... A ver, dime algo que tú digas, este no lo entiendo. Wataguan Masa. Eso no es inglés. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No, es de Jamaica. ¿Pero qué dijiste? Como, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo dijiste? A ver, ¿cómo se dice? Wataguan Masa. Es como WhatsApp. Wataguan. Wataguan. Sí. ¿Eso es un dialecto del inglés o es...? No, ¿cómo un dialecto? Se llama Patua. Patua, ahí está, Patua. Y eso lo hablan en todo Jamaica. Sí. ¿Cómo aprendiste español? Pues los padres de mi novia no hablan inglés, entonces aprendí. Tengo muchos amigos de Sudamérica. Sí, sin estudiar. Sí, sin estudiar. ¿En serio? ¿Nunca has agarrado un libro, una aplicación, internet? Solo de mis amigos y ya está. ¿Tú dónde vives? Londres. Ahora estoy en Londres. ¿Londres? Ah, mira, qué loco. ¿Y Londres hay mucha gente que habla español? No mucho. Hay muchos latinos, hay sitios donde se habla en español, pero no muchos. ¿Cuántos años vives en Londres ya? No, toda mi vida. ¿A toda tu vida? Más raro que vive en Londres, ¿me entiendes? Y era que... Mira, vive en Londres, tiene una novia boliviana, habla español y está con la camiseta argentina. Así que mira, ahí atrás alguien está que me mira y yo creo que me voy a acercar a hablar. Estoy aprendiendo a ser entrevistador, por favor, ¿eh? Yo no soy muy bueno para esto. Usted veía que yo tiro el dron, hago tomas de apoyo y todo esto, pero el día de hoy quería... no sé... Bueno, ahorita, mira, ¿qué pasa con esto de entrevistar? Es que si la primera te sale bien, te da una confianza tremenda que quieres seguir. Así que, ¿para dónde vamos? Buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Argentina. Oh, mira, sí. ¿Vamos a sacar una foto con vos? Sí, claro que sí. $10 por una foto. ¿Cómo le va? Eso no estaba en los tips que dijiste. No, eso no los pongo, ¿eh? El nombre de todos, uno por uno. Alejandro. Catalina. Delfina. Valentino. Marisol. Ok, estamos haciendo un video sobre idiomas. Yo quería preguntar a la gente cuántos idiomas hablan. Puede ser medio, puede ser un cuarto, puede ser completo. A ver, comencemos por la mamá. Vamos a ver, ¿cuántos idiomas se habla? Uno solo. ¿El español? El español, sí. ¿Y inglés? ¿Cómo estaba el inglés? Mal. ¿Dos oraciones en inglés? No. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos, español e inglés. O sea, bien, con seguridad lo dijiste, habla el inglés. Sí, o sea, tú eres el que va al frente y pide el cambio. No queda otra. ¿Cómo lo aprendiste? En la escuela y en un instituto. ¿Y lo practicas? El tema es practicarlo, ¿lo puedes practicar mucho? Sí, cuando voy de viaje, cuando hablo con otras personas o cuando lo estudio. A ver, necesito tres oraciones en inglés. Las que quieras, la más fácil. Hello, I am Valentino, I'm from Argentina. We are staying in New York for 2 weeks. Yeah. And we love different places like the Grand Central Terminal. Yeah. Por ejemplo. Todo el esfuerzo lo pusieron en él, entonces. Hay que tienen que saber que la parte izquierda de la escalera eléctrica es para gente que quiere pasar rápido. Se ponen, que sí, la que se molesta mucho la gente, ¿no? Bueno, la gente no entiende de que uno que está apurado, miren, esa parte de la izquierda, pararte así, te van a mirar con una cara. No mucha gente te dice nada, la gente se pone atrás tuyo.
Pero hay gente que sí te toca así, te dice, seguro que eres turista. Seguro. De arriba estamos a 29 grados, acá abajo estamos a 850. El problema no es ese, el calor, uno lo aguanta al final. El problema son los olores que el calor genera, en general. Se complica un poco cuando no todos somos conscientes del olor. Ahí está, vamos ahí. Siempre un costadito para que salga. Ay, ay, ay. Where are you from? I'm from Korea. I'm from Japan. Okay, how many languages do you speak? Just Korean and English, a little bit. Korean and English? Only Japanese. A little bit English. Oh, you're speaking English, eh? Don't lie to me. What language would you like to learn? English and French. French? Yes, English. No English, you said like... I'm learning English in Toronto. Now. You live in Toronto now? Yes, but I'm traveling now, yes, in New York. In Korea, a lot of people speak English? Yes, a lot of people, yes, speak English. In Japan too, like a lot of people? No, most people can't speak English, but some people can. Only Japanese or other languages? Maybe only Japanese, only Japanese. Yeah, can you say something in Korean? 안녕, 나는 수빈이야. Say a full sentence in Japanese. 日本に来てください. I just asking around, like, how many language people in New York speak? How many languages do you speak? Well, me per se, I speak my main language is English, of course, but I do understand Spanish. A little bit. Yeah, poquito. But the thing with me is that I understand it better than I can translate it back to you. O sea, si te hablo en español, me puedes entender. Sí. Mucho. Yes. Pero no puedes responder. Absolutely. O sea, no podemos hablar mierda de ti. Absolutely not. So how do you learn the Spanish, like, at least to understand it? Well, I mean, I grew up in a neighborhood, predominantly was Dominicans, Blacks, some Cubans were there, Puerto Ricans as well. So the area that I grew was very, very cultured. And I mean, my growing up was perfect, phenomenal. I can't complain about that. So I just learned from them, here, listening to what they're saying and understanding. And when they translated English, I'm like, okay, cool. I dated a beautiful Dominican woman for about, say, 7 years. And all she did was talk to me in Spanish, so. Really? Which neighborhood was that? That was Queens, Corona. Oh, Corona? Corona, Queens. Oh, cool. I'm talking about early Coronas. I'm not talking about Corona, Queens now. How far back was that? Back. As far as like early 90s going into late 2010, and I'll say about 2011, a lot of Ecuadorians and Mexicans and stuff like that started coming in. Thank you so much, bro. You have a good one. Stay blessed, all right? Thank you. A ver, muchos te van a decir que él es de Nueva York, de Corona, Queens, y te van a decir que New Yorker no es amable, que es apurado, y que hay gente de, van a encontrar de todo. Si preguntas, él, por ejemplo, no estábamos grabando nada, pasamos con la cámara y dijo, ay, no me tomes foto. Y le dijo, Henry, pregúntale si quiere participar. Yo digo, seguro que quiere. Le pregunté y me dijo, sí, en el momento. Y aparte, lo que pasa es que como está trabajando, hay mucha gente que no puede ser filmada con el uniforme o algo así. Pero lo más buena onda que he visto hasta ahorita en este episodio. ¿Y saben a dónde hemos llegado ahorita? A la meca del contenido, a Washington Square Park. Acá debimos venir hace rato. Acá todo el mundo hace TikTok, sí. Vamos, vamos. Okay, I'm asking around, how many languages do you guys speak? I can speak English and a little bit of Spanish. How much Spanish? What's a little bit? Hola, ¿cómo estás? I don't know. So you speak one language and a half? Yes, sí. That. Sí. Well, good. What's your name? Alyssa. Placer, mucho gusto. Mucho gusto, señor. Yeah. What language would you like to learn? I want to be fluent in Spanish, okay. And then maybe French next. What do we have here? I'm Danye. Okay, how many languages Danye speak? I speak one, but I've been taking Spanish classes in school. How much Spanish would you say you can speak? I honestly am just passing classes. I am not learning. What? So you don't like? They don't know how to teach us. They don't know how to teach us. Languages. Yeah, like they just give us paperwork. You know, we gotta be able to wake up and think in that language, and they don't allow us to. They just give us so basics. Yeah. So you speak one language and a quarter of Spanish? I would say about less than a quarter. Okay, well, let's do a little challenge right now. Okay, just like 3 sentences
three sentences in Spanish, I will give you 20 bucks right now. Okay, okay, I'm ready. Okay. Full sentences. No, I'm ready. Full I'm sentences. So ready. I have to make sense for 20 bucks. Yo soy Donye Jones. Sí. Okay, that's one. Me gusta denario. Okay, one more chance. Okay, I'm gonna change it then. Okay, me gusta. Okay, wait, no, because I know how to conjugate and things. Yeah, it's good. Okay, it was so good. Just like the last word, we still figuring out like what was. I honestly have no idea. Wow. Wow. Wow, $20. Just wow. Hey. 20 bucks. ¿Saben qué les puedo decir? Que ha sido un día exitoso. Me he sacado de encima ese miedito que tenía de acercarme a las personas y preguntarle, romper el hielo. Me he sentido bien, la verdad. Estoy en un lugar cómodo en estos momentos. Si me pregunta, Henry, ¿lo harías de nuevo? Creo que es más, quiero seguir. Pero si no, el video seguiría para 2 horas y no es un documental, sino que es un video para que sepan, pues, lo que habla la gente en las calles. Ha habido de todo. Ha habido un poquito de todo. Me ha sorprendido muchas cosas. ¿A ustedes qué les sorprendió? Uy, qué rico, ¿eh? Estoy contento de encontrar el agua. Bueno, creo que merecemos un descanso, ¿no? Claro. Angelito en la cámara, ¿ve? Nada, hemos tenido un día exitoso. Le vamos a quitar el puesto a Ronen Suárez, que ya sabe, Univision y Infobae. No sé por qué me cuesta tanto hablar con desconocidos. Debe ser naturaleza propia, debe ser personalidad. Pero hoy día me encantó. Me encantó salir, preguntar, acercarme, tratar de seguir una conversación, de no ser aburrido para que no se vaya o piensen, yo qué sé. Pero lo hicimos y ya en casita. Para los que vienen a Nueva York, mucho calor, muchísimo calor. Así que dividen el día en dos. Y nada más, espero que les haya gustado. Hemos vuelto a Nueva York. Estamos aquí. Gracias a los que ven, gracias querubines. Nos vemos pronto.